traerme los deberes. No me eches a mí la culpa de tu fracaso escolar. Si no vales para estudiar, búscate un trabajo. Qué animal eres, Pablito. ¿No ves que estoy pasando una mala época? ¿Qué pasa? ¿Te has hecho mujer, tronca? ¡Hala! Cuando dices esas barbaridades, me recuerda mucho a papá. Oye, Pablito, ¿tú crees que mamá y él volverán a estar juntos alguna vez? ¡Eso es lo que te preocupa! Tú deja que los mayores solucionen solitos sus problemas. Bastante tenemos nosotros con crecer, como para que encima tengamos que ocuparnos de ellos. Pues tú deja de jugar al fútbol en el salón, no sea que te cargas algo y se nos cuelga el pelo. ¡Ah! ¡Ay! Dichoso tapón, no oigo nada. ¡An! ¡Ay! Me oigo remota. Como si estuviera metida en una cueva. Señores, hay que ver la habilidad de este futbolista, que a trompicones consigue llegar al frente del portero y marca un espléndido. Virgen de los ojos abiertos. El jarrón preferido del señorito Arturo, el que le había regalado su cuchuflé francesa. Ya os podéis ir buscando un buen abogado. A lo mejor no es necesario que el abuelo se entere. La verdad por delante, aunque salgan chichones. No voy a tener más remedio que poner esto en conocimiento de doña Pilar. ¿Cómo que a callar? Pues es lo único que me faltaba. Señora, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué? Así, si es que se me ha hecho un tapón de agua en el oído y unas veces oigo y otras veces no oigo. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ay, Dios mío, el jarrón de Arturo! Eso les estaba yo diciendo. Por ese jarrón, don Arturo es capaz de llamar por teléfono al presidente Aznar para que restaure la pena de muerte. ¿Cómo que ha sido una suerte, Toñi? El jarrón era un poco feo, la verdad, pero para Arturo tenía un gran valor sentimental. Señora, pues sí que está usted taponada por las orejas. ¡Qué taponazo! Yo sé de dos que se van a quedar sin paga, por lo menos hasta el verano. Familia, y hasta aquí el señor del castillo. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? Será mejor que te tomes unos Valiums. ¡Me cago en la marsalada! ¿Pero quién ha sido? ¡Vosotros! Pero si siempre lo he dicho que no se puede con ellos. ¡Vándalos, que sois unos vándalos! Y Toñi, ¿por qué no me vigilaste a este par de terroristas? A mí no me pregunte, porque yo vivo confinada en la cocina. ¿Y tú, Pilar? Seguro que estabas en tu cuarto haciendo abdominales, ¿no? Hombre, tampoco es para ponerse así, Arturo. Los chicos son traviesos, pero tanto como abominables... ¿El qué? Ah, no es eso lo que has dicho. Perdóname, Arturo, perdóname, hijo, pero es que... Tengo completamente taponados los oídos con el agua de la ducha y no sé. Pero... No sé cuándo oigo y cuándo no oigo. Pero señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Pero por qué ese jarrón que era de Sèvres del siglo XVII, que cuesta un pastón? Y lo que es peor, una delicada atención de Nicole, hecha migas, mira cómo ha quedado. ¿Pero por qué lo habéis hecho, salvajes? Yo no he sido. ¿No? Dame ese balón, que lo voy a pinchar inmediatamente. Y la culpa de todo esto lo tiene vuestro padre, por no haberos enseñado buenos modales y cómo habéis de comportaros como es debido. Bueno, que está bien. Algo bueno tendrá mi padre. Algo bueno habrá hecho, ¿no? Pero, bueno, ¿qué le he dicho yo a Piluquina para que se ponga así? ¿Me he pasado? Pero, Arturo, de verdad, deja ya de meterte con los niños. ¿Pero no te da vergüenza? A ver, ¿qué es lo que le has hecho a Piluquina? No sé, chata. A lo mejor metí la pata. Voy a subir arriba para pedirle disculpas. Más tarde, Arturo. Ahora será mejor que vaya Elvira y se entere exactamente de lo que ha pasado. Nosotros, mientras, vamos a recomponer el jarrón. Sí, no sé cómo. Como lo llamemos al francés que lo hizo, ya me explicarás. La leche. Y cuando venga Nicole a casa, ¿qué le digo yo? Lo único que se creerá, que lo has vendido. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué te pones así, eh? Nada. ¡Déjame! ¡Dejadme todos! Bueno, pero ¿por qué no pruebas a contárselo a alguien?
A mí, por ejemplo, ¿eh? ¿Para qué? Si todos estáis contra mí, parece que yo esté pirada. Cada vez que alguien se acuerda de mi papá, es para ponerle a caldo. Y si le defiendo, me mides como a una marciana. Ay, pero no hagas caso, pero... Si eso son formas de hablar. Pero aquí todos queremos a tu papá. ¡Eso es mentira! Solo le insultáis. Aquí solo se habla bien de Perico. Que si Perico es muy simpático, que si Perico es este, que si Perico es lo otro. Y hasta el imbécil de mi hermano está siempre. ¡Es güey con los videojuegos! Ay, cariño, mira, una cosa no quita la otra. Perico es muy agradable y muy buena persona. Y tu papá también. Bueno, vamos, digo yo. ¿Lo ves? Con Perico todo lo tenéis claro. Hasta mamá. ¿Por qué está saliendo mamá con Perico y no quiere ver a papá, eh? A lo mejor papá se portó mal, pero se va a la tira pidiendo perdón. Y yo siempre estoy llorando en el cole. Ay, pero mi vida, ¿y eso por qué, eh? ¿Si se puede saber? Porque todos mis compañeros tienen a su mamá y a su papá juntos. ¡Y yo no! Ay, cariño. Mira, yo sí me he dado cuenta de cómo te afecta que tu padre y tu madre estén separados. Pero eso ahora pues es hoy en día algo corriente. Además, mira, piensa que hay cosas que no tienen un culpable. Simplemente pasan. Todo eso son palabras. No, son más que palabras. Mira, tu mamá está pasándolo muy mal. ¿Qué? ¿Eso no te preocupa? Tienes que dar un poco de tiempo al tiempo. Tienes que intentar que ella, pues, se aclare, ¿eh? ¡Jo! Es que no consigo concentrarme en los estudios. Cada vez que abro un libro, en lugar de ver lo que pone, lo que veo es a papá y a mamá. Esto no lo arregla ni el santo Jo, que te lo digo yo. ¡Pilarín! Chata, sigue buscando los trozos del jarrón, anda. Que esto se lo voy a dejar, que no lo va usted a conocer después. Ya, pero tú cuida de que case pieza por pieza. ¿Me oyes? Porque sí. Si no, va a parecer un jarrón de Picasso. Familia, quiero que dejéis todos lo que estáis haciendo y me escuchéis. Tengo algo muy importante que contaros. Mamá, tío, que tengo novio. ¿Que tienes agobio? ¡Novio, doña Pilar! ¡Que FIFA se ha echado novio! ¡Qué sordero! Dime, ¿cómo fue eso? Espera, no. Déjame que yo lo adivine. ¿A que te lo dijo en una de esas discotecas locas donde solo se baila el bacalao frenético y a voces te dijo todo lo bonito que tú querías oír? Pues sí, algo así más o menos. Ya, pues enhorabuena. Ya, entonces te importaría hincar las rodillas en el suelo como tu madre, a ver si encuentras los trozos del jarrón de tu tío. Joder, desde luego como sois, ¿eh? Para una vez que vengo ilusionada a contar algo a casa. Pero, Chatina, si tú cambias de novio, igual que yo cambio de corbata. Hija, lo has pensado bien. ¿Pero qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Pilarín, si le hemos conocido todos los novios de todos los pelajes. Los hemos conocido todos. Yo me acuerdo uno que tenía en el retiro que hacía juegos malabares, que iba vestido el pobre como para darle 2 pesetas. Pues ese ahora está en el circo ruso y se está forrando el tío. Bueno, pues me alegra por él. Así verá mundo. Mira, Chata, escúchame. Tú a mí háblame de tus novios cuando encuentres uno culto, con título y al menos que sepa hablar. Futbolista, por ejemplo. Es que mi novio es futbolista, tío. No te digo yo. Pero ¿cómo te puede gustar un tipo que se pasa la vida dando patadas y cabezazos a un balón? Tú no comprendes que esos lo estudian. Y todos terminan por poner una tienda de zapatillas de deportes. ¿Es eso lo que te gusta? ¿Ese es el porvenir que tú quieres para ti? ¡Pilarín! ¿Sí? ¿Has oído a tu hija? ¿Tú has oído lo que quiere para ella? Bueno, tú hoy no oyes nada porque tienes los tapones en los oídos. Oye, no me grites, Arturo, que no estoy sorda. Lo que pasa es que parece que tengo la cabeza metida dentro de una cañería. Bueno, Chata, pues habrá que llamar a un fontanero a ver si te la arregla. Mira, ven acá. Tú hazle caso a tu tío, que tu tío sabe de la vida. Los futbolistas no se hacen millonario cuatro, nada más, los mejores, y porque los demás andan caninos. No sé, tío. Yo no entiendo mucho, pero a mí mis amigos me han dicho que Emilio es bueno. Y además, ahora va a jugar en la selección contra Noruega. ¿Eh?
Oye, ¿cómo has dicho que se llama? ¿Emilio? Emilio Cantonero. ¿Cantonero? ¿Tu novio? ¿Fifa cojonudo? Ese es un centro delantero que anda detrás de él, el Madrid y el Barça. El mismo. ¿Qué pasa? ¿Le conoces? Que si le conozco, abres un periódico deportivo y no se habla nada más que del Ronaldo de la Mancha, que es así como lo llaman. Es un tipo rapidísimo, juega con las dos piernas de cabeza, es una maravilla, es un auténtico crack. ¿Ya no te parece mal que el novio de la niña sea futbolista? Pero Chetina, si ese no es un futbolista, ese es un fuera de serie. Sí, doña Pilar, el fútbol cambia la personalidad de los varones. Mi Manolo, sin ir más lejos, cuando hay partido me pongo delante de la tele y ni me ve el tío. ¿Que ni te ve? ¿Ah? Milagros no, Toño, milagros no. Oye, ven acá, Cicina, ¿cuándo has dicho que vas a traer a ese chaval a casa para que lo conozcamos? Oye, cielo, ¿tú sabes si tiene representante? Buenos días, Mariluz. ¿Está Arturo? Ay, hola, Perico. Pues no, mira, don Arturo no está. Salió al banco, pero dijo que volvería. Lo que hay ahí es una señora que lleva más de 3/4 de hora esperándolo. Y está ahí sola y plantada, la pobre. Oye, Perico, ¿podías atenderla tú? ¿Yo? ¿Y no va a decir nada a tu jefe? Uy, para nada. Mejor con cualquiera que sola, ¿no? Hola, soy Pedro Bejarán, uno de los socios de don Arturo Valdés. Marlene Mediavilla, y soy viuda. Ah, sí, disculpe. Don Arturo no ha venido todavía, pero si usted quiere ir contándome el motivo de su visita, yo encantado, ¿eh? Con mucho gusto. Me han dicho que este despacho está muy conectado con coleccionistas de pintura. Ah, sí. Uh-huh. ¿Y quién le ha comentado eso? Se dice el pecado, pero no el pecador. Conectado, lo que se dice conectado... Sí, 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 está muy conectado. Pero me extraña que tenga usted esa información, ¿eh? Porque es una información muy confidencial. Eso ya lo sabía. Por eso estoy aquí. Y esta es su casa. Ah, sí. Verá, Pedro, tengo una especie de sexto sentido para detectar la química personal. En cuanto apareció por la puerta me dije, Marlene, has venido al sitio adecuado. Bueno, bueno, señora, yo... Y has encontrado al hombre idóneo. Llámeme Marlene. ¡La leche con Perico! ¡Uy! ¿Pero qué le verán? ¿Qué edad tiene ya, Pedro? ¿Yo? Pues ya he cumplido 34 años. Bueno, la verdad es que los cumplí el pasado 21 de agosto. Es la edad que yo prefiero en los hombres. Porque parecen tan seguros de todo lo que hacen. Adultos ya, pero fuertes aún. Y dinámicos, muy dinámicos. Y el asunto que le traía aquí, porque todavía no hemos hablado de nada en concreto, creo, ¿no? Ya, claro. Los negocios. Sí. Pues verá, Pedro, es que este es un negocio muy delicado. Y primero tenía que asegurarme de que la química funciona. Mi marido... El difunto diplomático Jaime de Lis Maldonado me dejó en herencia esta pequeña joya de la pintura flamenca del siglo XV. Pero mi familia política, pues, no está de acuerdo con el testamento y lleva un tiempo obstaculizando la posibilidad de que yo lo venda. Ya, entonces ha pensado que nosotros podríamos... Encontrar un buen comprador. ¡Uy, don Arturo! No, no, sí, que muy bonito, escuchando por el interfono. Mariluz, yo espero que eso nunca me lo hayas hecho a mí, ¿eh? Pero es que está muy interesante, don Arturo. Sí, entonces vamos a escucharlo, ponlo. Es una obra maestra de la pintura flamenca del siglo XV y puede valer en subasta 300 millones de pesetas o quizás más. Estoy dispuesta a venderlo discretamente en 100. Su comisión sería del 10%. ¿10 millones? ¿10 kilos? Voy para allá. O sea, 10% de 100 millones. Buenos días. Permítame que me presente. Me llamo Arturo Valdés. ¿Con quién tengo el gusto? Marlene Mediavilla. Perdóneme por haberla hecho esperar,
Pero no figuraba usted en mi agenda. No había pedido cita. Pero discúlpeme por el atrevimiento de presentarme así. Por la espera no se preocupe, porque su socio me ha atendido y tratado muy, pero que muy bien. ¿Mi socio? ¿Qué? Ah, sí, 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 Perico, claro. Perdóneme, pero es que somos tantos en este despacho. ¿Ellos también? ¿Quién? ¿Ellos? No, de ninguna manera. Pero qué sentido del humor tiene Marlene. Perdón, perdón. ¿Qué es esta maravilla? ¿Una joya de la pintura flamenca del siglo XV? Oh, esa pincelada delicada, esos tonos marfileños, ese colorete. ¿Es suyo? Caray, usted entiende, ¿eh? Perdóneme, Marlene, pero son tantos años bregando por el mercado del arte. Yo mismo he de decir que soy coleccionista, quizá modesto, pero coleccionista. Fantástico, fantástico. Pues sí, es mío. ¿Y quiere usted venderlo? Verá, este cuadro, digamos en el mercado abierto, pues puede valer unos 300 millones. Pero si hemos de ser discretos, como imagino, tendríamos que rebajarlo, pues, a unos 100, quizá. Pero usted, usted tiene un ojo alucinante. Bueno, veo que he llegado al lugar adecuado. No lo sabe usted bien, mi querida Marlene. No lo sabe usted bien. De todas maneras, ¿me dejaría usted un par de días para yo hacer una exploración entre mis clientes? ¿El cuadro nos lo deja? Pues no. Ah. No es que desconfíe, pero prefiero quedármelo yo. Tengo unas fotografías muy profesionales para que usted muestre a sus clientes. Sí, efectivamente, muy buenas fotografías, muy buenas, además muy buen papel. Sí, y bien, ¿qué merece la pena conocer de Madrid en 2 días? ¿Qué me recomiendan ustedes? ¿Me va a decir Marlene que está usted sola en Madrid y que no lo conoce? Perico, eso no podemos consentirlo. Invita a Marlene esta noche a cenar en el club de golf y luego pues haces un programa con ella, los gastos de mi cuenta. Me encantaría. ¿Me recoge a las 8 en el Hotel Villamagna? No, Hotel Villamagna a las 8. ¿Sí? Sí, sí, ahí estaré. Marlene, a sus pies. Ha sido un placer. ¿Tú estás loco? ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? Me has metido directamente en la boca del lobo, hombre. Pero te ha visto a esta tía como es. El peligro que tiene. A mí me da miedo y encima de noche. Periquín, que te falta mundo. Sí. Macho, que en esta historia yo huelo pasta, huelo pasta. Tú, de momento, cumple con tu deber. Y si es necesario, pues mueres con gloria. Sí, ¿tú no has oído nunca eso de que soldado que huye sirve para otra guerra? Mira, yo te aconsejo que mueras en esta. Manuela, espérame. Dime. Me tienes que echar una mano con Piluquina. Elvira me contó la conversación que tuvo con ella y la verdad es que me tenéis que ayudar todas. Sí, a mí también me lo dijo. Anda, que menudo papelón te ha caído encima, hermanita. Pero ya sabes, hija, es el eterno conflicto de los primogénitos cuando los papis se separan. Ay, estoy muy asustada. Con Andrés no quiero volver ni loca. Ya. Bueno, por lo menos por ahora. Las cosas han cambiado un poco para mí. Pero si Piluquina no aguanta a Perico... Pues... Pero Merche, ni a Perico, ni a Jaimito, ni a Felipito, a ninguno. La nena está ahora en una fase que cualquier hombre que se te acerque es una amenaza para su papá. Anda, Manu, no me dejes así. Tú y yo nos lo hemos contado siempre todo. ¿Uy? Bueno, por lo menos casi todo. Ah, bueno. Aconséjame. Ay, está bien, Merche. Hoy me has cogido en un día tonto, así que aprovechate. Pero, hermanita, no podemos hablar aquí porque las paredes tienen orejas. Mira, tengo que ir a hacerme unas compras, ¿de acuerdo? Luego creo que sobre las 10 estaré en el club de golf, así que si quieres, quedamos allí y charlamos. Sí, nos vemos ahí. ¿Vale? Sí. Prometido. Luego. Como ordenó don Arturo, he comprado de lo mejorcito que había. ¿Cómo está empeñado en causar buena impresión al Ronaldo ese? Hola, chatinas. Hola. Toñi, ¿serías tan amable de abrir este par de botellas de vino de una reserva que quita el hipo? A 2000 pesetas cada una. ¡Jesús! ¡Ni que fuera ya la boda! Todo se andará. Hermana, aquí tienes al novio de Fifa. ¿Qué te parece? Que todavía crece. Hombre, no, eso no. Si ya tiene más de 20 años. Ahora guapito, sí que es guapito, ¿eh? Tiene una planta soberbia. El pobre es huérfano. La de gente que intentará
engañarle en los negocios. Pues yo no sé dónde le ves el bocio. Yo le veo un cuello precioso. Guapísimo es. Ya, ya. Mira, hermanina, o tú vas al otorrino o los demás vamos al psiquiatra. Doña Pilar seguirá medio sorderas, pero yo me oigo perfectamente. Y ya sé por qué a don Arturo le interesa que Fifa ligue a un tío con ese muslame. Toñi, ¿te importaría ir a la cocina a abrir las botellas? Señor, ahora mismo. Hasta luego, familia, que os divirtáis. ¿Pero cómo, Merchuca? ¿Pero te vas a ir sin conocer a tu futuro cuñado? Vas como una moto, Arturo. Ya me lo presentaréis otro día. Procurad no espantarle. ¿A dónde vas? Al centro comercial. Y después he quedado con Manuela en el club de golf. No volveremos tarde. Oye, por cierto, Arturo, ¿tú sabes dónde está Perico? ¿Perico? No. Ah, sí. Me parece que tiene una cena con una pariente suya, una tía viejísima que está de paso aquí en Madrid. Pobre Perico, la noche que le espera. Bueno, no importa, ya le llamaré mañana. Va. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Me encanta ver a Merche tan contenta. Se ha recuperado ya de su separación. ¿Tú te acuerdas lo mal que lo pasó la pobre? Oye, qué bien te oigo ahora. ¡Qué alegría! Vaya, hombre. Ay, sí que es una alegría, sí, verla así de contenta. Ahora se va al club de golf. Sí, va a estar allí con gente de su edad. Después de todo es lo que tiene que hacer. Y quizás tenga una oportunidad. Chicha, un momento. ¿A dónde has dicho que se va Merche? ¿Al club de golf? Sí. ¿Al club de golf? Sí. Me cago en la leche. ¿A que me van a fastidiar? El negocio del cuadro. Pero si no me sale una derecha. ¡Merche! ¡Mira! ¡Merche! Anda, ya se fue. Bueno, cuando esta llega al club de golf y ve al Perico cenando con la Marlene, la que se va a liar. Me cago en la leche, pero si me van a joder a mí la comisión. Menudo bólido. Anda, pero si es... Bueno, ya están aquí. Oye, ¿está todo bien preparado? Sí, Arturo, tranquilízate, ¿eh? Que pareces tú la novia en vez de Fifa. Mira, Arturo, este es Mimi. Mimi, mi tío Arturo. Encantado. Mamá, Mimi. Oye, ¿pero cómo que Mimi? ¿Tú no te llamas Emilio? En el barrio me llaman así desde que era un crío. Ya, no, es que a mí no me guste, pero, chico, a mí me parece un apodo poco serio para un futbolista, ¿no? No sé cómo decirte. A mí me recuerda a una bailarina o a una heroína de ópera. ¡Claro! No, pero, chico, a mí me parece que en los cornes los rivales, no lo sé, te faltan el respeto. Arturo, Mimi, Fifa, tomad algo. Eso es porque ahora íbamos a merendar, mira tú qué casualidad, un poco de pata negra, lomo ibérico, y luego Mimi, oye, el servicio va a traer unas botellas de vino que ya me dirás. Gracias, pero es que yo soy vegetariano. No pruebo la carne. ¿Pero cómo no vas a probar la carne? Yo siempre pensé que los futbolistas comían fuerte. De no comer carne, explícame cómo Zarra hubiera podido decir ¡Sabino! ¡A mí que los arroyo! Pues no, ya ve. Todo depende del aporte vitamínico. Y el mío, a base de vegetales, me mantiene a tope. Y luego está la cuestión ética de no contribuir a que maten a los animales. ¿Entonces qué comemos? Eso, desde que el mundo es mundo. Las cosas han sido así. ¡Anda! Pues macizo sí que está el jodido, sí. No, si en esta casa la más tonta de reloj. Toñi, ya vale, ¿no? Bueno, hija, porque te aproveche. Pero, Mimi, un poco de vinito sí te tomarás, ¿no? Qué va. El alcohol me pone fatal. Es olerlo y me mareo. Coño, pues cómo cambian las cosas. Porque cuando yo jugaba en cadetes en el Sporting, de eso nos poníamos morados. ¿Usted también jugaba al fútbol? Uy, lo que Arturo no haya hecho es que aún está por hacer. ¿Pero qué dices? A mí me llamaban el Di Stéfano asturiano y era mucho más rápido que él. ¿Qué pasa? Que luego la vida... Bueno, pues ha sido un placer. Pero me tengo que marchar. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Sí, es que un día a la semana suelo quedar con mi cuñado y con unos amigos suyos para echar un partidito de fútbol aquí en el polideportivo de al lado. ¿Aquí? ¿Así, en plan informal? ¡Qué divertido, ¿no? Uh-huh. Si se quiere apuntar, en dos horitas estamos de vuelta. ¿De tú?
Llámame de tú, Emilín. Vale, vale. ¿Entonces te apuntas? ¿Son todos más o menos de tu edad? Coño, pues, ¿unos chavales? Bueno, en un instante estoy con vosotros. Dame el balón. No. ¿Dame el balón? No. Pero, joder, no, no. dame el balón, que tengo que entrenar yo ahí en la habitación. Ahora estoy, ahora vengo. ¿Tu tío me ha quitado el balón? Ay, no pasa nada, mamá. Bueno, pues como parece que no vamos a merendar, me voy a llevar todo esto a la cocina. ¿Te ayudo, mamá? Ni hablar. Tú te quedas aquí atendiendo a tu invitado. Bueno, encantada de haberte conocido y espero verte pronto. Eso espero. A ver... Oye, Mimi. ¿Tú piensas en mí? ¿Cuándo? En el entrenamiento, durante el rato de preparación física, mientras el míster nos da la teórica, hasta cuando tiro los penaltis. Ay, cómo me pone que me digas esas cosas. Oye, pero ten cuidado cuando tires los penaltis. No vayas a fallarlos y luego el entrenador te echa la bronca por mi culpa. O si no, pues, no sé, que los tire otro. No veo por qué tienes que estar tú siempre haciéndolo todo. ¡Que se preparen las defensas, que aquí llega la galerna del Molinón! ¡Mimi, párame esta! Muy bonito. Primero el salvaje del sobrino y luego el civilizado del tío. Bien por el señorito Arturo. Por mí, encantada. A mí me pareció un horror. Ahora, si quiere recomponerlo con el pegar rápido, pues se pone usted a ello y... ¿El jodido jarrón? No, la verdad, es que no sé cómo ha podido ocurrir. No lo sé. Bueno, venga, vámonos a jugar ese partido, venga. Mimi, ábrete la puerta, se van a enterar. Es como un crío, un día se me hará en la cama. Pues no te creas, no es tan joven. No, si era por tu tío, el otro en la cama hará otras cosas. Bueno, Pedro, llevas toda la noche muy callado y yo aquí contándote toda mi vida. La verdad es que a veces me reprocho ser tan transparente. Sí, ¿sabes? Porque, no sé, voy a quedar ante tus ojos como una mujer sin misterio. No, 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 que va. Ni mucho menos mujer, no, no. ¿No, no. ¿No te parece de verdad que no? No, 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 no. Es que la verdad es que a veces soy tan tonta y tú, sin embargo, pareces un hombre... tan lleno de encantos secretos. ¿Yo? Sí. Yo siempre he pensado que era un tío del montón, vamos, no sé, un hombre normalito, nada, nada especial, ¿eh? No, 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 Pedro. Tú tienes ese algo que a las mujeres nos da mucho que pensar, ¿sabes? ¿Sí? Pues yo nunca he dado nada que pensar a las mujeres. Bueno, en todo caso se deprimen. Una vez, pensó si cortarse las venas ella o cortármelas a mí. Pero bueno... Ni una palabra más, Pedro, ni una palabra más. Porque la noche es muy larga y vas a tener mucho tiempo para cambiar de opinión sobre ti, ¿sabes? Y yo te voy a ayudar, Pedro. Ya, no, 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 sí, ya veo que la noche va a ser larga, joder. ¿Sabes una cosa, Pedro? ¿Qué? Con el dinero que obtenga de la venta del cuadro, pretendo pasarme el resto de mi vida en un lugar con sol y con mar y, a ser posible, pues con una buena compañía. ¿Te gustaría pasar unas vacaciones conmigo en un lugar como ese? Pues, no sé, me lo tendría que pensar, ¿eh? Porque... Pues, no sé. Pedro, meter un poco de prisa a tu socio, cariño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pedro! ¡Ay! ¡Pedro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha picado algo aquí! A ver... Una avispa. Ver, ¿te soplo? ¿Quieres no, que te sople? No, coge hielo, coge hielo. Hielo, sí. A ver... Ay, espera aquí. ¿Te soplo? Bueno, ¿te soplo? Ahora... ¿Con qué una tía viejecita? Oh. Menudo zarzo. Pero, Merche, ¿qué haces aquí? Te felicito. No sabía que tuvieras una tía tan mayor y tan vistosa. No, si no es mi tía. Te tengo que dar una explicación. Ay, no me cuentes más mentiras masculinas, que me suelen casi todas igual de gastadas. Pedro, vuelvo enseguida y sí, luego vamos a otro lugar a seguir hablando del negocio o a mi hotel. Ha sido un placer. Sí. Hasta luego. Adiós.
Esta señora es una clienta de tu tío Arturo. No metas a mi tío en tus líos. No es él a quien he visto haciendo el crápula. Mira, por mí puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Pero no me tomes por tonta. Anda, qué casualidad, Perico, tú también por aquí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? Toda una exhibición de don Juanismo caduco. Anda, vámonos a otra parte, por favor. Desde luego. Pero oye, Merche. Ay, ¡qué mala suerte tengo, joder! ¡Camarero! Por favor, lo de esa mesa lo pasa usted a la cuenta de don Arturo Valdés. ¿La cuenta de don Arturo Valdés? Sí, de don Arturo Valdés, sí. El señor está de bromas, está riendo de mí. ¿Cómo va a tener cuenta Arturo aquí? Bueno, cóbrese con esta tarjeta. ¿Se ha ido ya tu amiga? Sí, sí. Espero no haberte estropeado nada. No. Bueno, no te preocupes. Vámonos a un sitio más íntimo y así nos animamos los dos y nos relajamos. ¿Te parece bien? Sí, sí, será lo mejor, sí. Mamá, esto que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer para destaponarte los oídos. Ay. Porque es una infusión de eucalipto y eso es buenísimo. Fíjate, cuidado que estaba yo bien hoy. Pues me encuentro mucho mejor. Ah. Está recomendado por 9 de cada 10 otorrinos. O sea que a uno le falló. Mira, 3 veces al día. Y mano de santo, oye. ¿Tú crees? Pues yo me encuentro igual, fíjate. ¡Pollo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué le habéis hecho a mi tío, bestias? Pero se ha estado hecho un jabato todo el partido. Y ha venido feliz en el coche. Se ha sido al llegar aquí. Fue, hermana, al enfriárseme los músculos, ¿comprendes? Cuidado con el escalón, me cago en la leche. No puedo ni con mi alma. Me han baldado a patadas. Déjame bien en el sofá, joder. Toma, cariño, un regalo. Pero, ¿desde cuándo hace que no jugabas, Arturo? Yo qué sé, una eternidad, lo menos hace 40 años, década arriba, década abajo. Pero yo creo que todo esto me viene porque yo no estoy bien alimentado. Me encanta, gracias. Yo creo, Arturo, que deberías tomar agua con azúcar. No, el azúcar te la tomas tú. A mí me das un buen solomillo con una botella de vino y ya verás cómo me pasa todo. Oye, y el gol de la victoria lo metí yo, ¿verdad, Mimi? Eso sí es cierto. Hubo una melé en el área. Sí. Y Arturo, después de caer al suelo y rodar unos cuantos metros, le dio al balón con el culo. Un gol válido. No un gran gol, pero válido. Bueno, aquí uno el gol lo mete como puede y se acabó. Bueno, pues ahora sí que me voy. Que mañana temprano tengo que coger el avión para Oslo. Oye, campeón, a ver si metes 6 goles, ¿eh? Gracias, Arturo. ¡Cuidado! Las que faltaban. Mira, Mimi, ellas son mis hermanas, Merche y Manuela. Encantada. Ahora, si me permitís, me voy a mi habitación, que no me encuentro demasiado bien. La tenéis que perdonar. Es que tengo un día fatal, la pobre. Me voy con ella a ver si la calmo, ¿eh? Oye, que mucho gusto. Encantado. Hasta luego. Bueno, pues, ya tenemos futbolista en la familia. Ahora, lo único que falta es que me nombre su representante, oye, y a vivir de la imagen. Te advierto una cosa, que este chaval conmigo se va a hacer de oro, ¿eh? De oro, que os lo digo yo. Chatinas, ¿me queréis ayudar a llegar a la cama? ¿Qué quieres ceñirte las canas? ¿Será posible esto? ¡Que me ayudéis a llegar a la cama! ¡Ah, a la cama, sí! Ten cuidado, no tropieces con las piernas, ten cuidado. Venga. La leche. ¿A que no lo voy a contar yo esto? Estaré pensando en ti en cada estiramiento, en cada carrera, en cada jugada con balón. Y no permitas que el entrenador te chille mucho, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¿Sí? ¡Hombre! ¡Andrés, chico! ¡Qué alegría oírte! ¿Eh? Entonces, la idea de comprar el cuadro te va entusiasmando. No, ¿pero qué me estás contando? Merche que se va a enterar, eso va a ser una sorpresa para ella. Chico, ¿qué quieres que te diga, Andresina? A mí me da la sensación de que el cuadro es una buena inversión, pero cojonuda. Y además ya va siendo hora que un hombre de tu pasta vaya teniendo detalles de clase en su casa, ¿eh?
Mira, vamos a hacer una cosa. Dentro de poco te llamo, ultimamos la operación, ¿eh? Yo te doy el cuadro, tú me das la pasta y punto, ¿eh? Andresín, un abrazo, que se te quiere, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Pero, Perico, ¿qué cara de moribundo traes? Mira, no me hables, ¿eh? Y si me hablas, háblame más bajito. Haz el favor. Por cierto, el Andrés este, ¿quién era? El marido de Merche, ¿no? El marido de Merche, el mismo, el que nos va a comprar el cuadro. Tú te das cuenta, el socio que tienes, en un momento he solucionado lo del cuadro. Pero no te alegras. El sacrificio de anoche va dando sus frutos, ¿no? Calla, haz el favor. Que esta tía es un peligro. Menuda lementa. Una lapa, no se separaba de mí en ningún momento. La madre que la parió la... Pero, Periquín, estoy orgullosa de ti. Chato, te llevas a todas las mujeres de calle, ¿pero qué las das? ¿Qué las doy? Mira, a esta le di alcohol por un tubo. Intenté emborracharla para quitármela de encima. Que para su padre se bebía hasta el agua de los floreros. ¿Qué? Vamos, que me dejó tumbado. Y luego digo, bueno, pues la meto en un taxi, ¿eh? Y la llevo para el hotel. Y ya en el hotel... Eso ya te lo contaré otro día. Por cierto, lo tuyo con la cuenta del restaurante, enorme, ¿eh? Uf, ¡qué maravilla! Se nota que tienes crédito en todo Madrid. Bueno, me deja a mí. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué me pasa, chico? Que cometí una tontería. Ayer fui a jugar un partido de fútbol con el último novio de la FIFA y como les metí 7 goles, el equipo contrario, cada vez que cogía la pelota, me baldaban a patadas. Oye, Arturo... Hay una cosa que me preocupa mucho, ¿eh? ¿Qué te preocupa? Anoche, en el club de golf, sí, me encontré con Merche. Ya, ya. Imagínate la situación. Yo con la otra, está allí y no veas cómo me puso. ¿Pero por qué? Si tú no eres el marido de Merche. El marido de Merche es Andrés. ¿Por qué se mete contigo? Además, perdóname que te diga una cosa. Esta mañana yo mismo le dije a Merche que tú estabas anoche, pues eso, en misión de combate, que la cena la había organizado yo. Oye, ¿se lo creyó? ¿Cómo que sí se lo creyó? Periqué, en mi casa lo que yo diga va a misa. Y si no me crees, luego quedé con Merche en la cafetería para tomar unas cañas. Bueno, ¿vienes con nosotros? Yo iría a encantar, Arturo, pero es que... La tía Plasta esta, en 5 minutos se me planta aquí para cerrar el negocio. ¿Sí? Y a ver qué hago. Oye, por cierto, de hombre a hombre y de amigo a amigo, quítame la pesadilla esta de encima. Que ahora me quiere llevar de fin de semana, luego de vacaciones... Pero, chato, ¿dónde vistes otra igual? Te invita de vacaciones, vas de gigoló, periquín, la ilusión de toda mi vida. Cuando yo era joven, a mí me pasaban esas cosas. Pero, chico, a ti te miro. ¿Y cómo puedes gustar tú a las mujeres? Tú no vales 2 pesetas, que te lo digo yo. Sí, Mariluz, ¿qué? Una noche inolvidable que podía haber sido perfecta de no haber mezclado bebidas. Yo al final me sentía muy, pero que muy agotada. Y yo, todavía tengo el estómago chunasco. Bueno, bueno, bueno. Vamos por partes, Marlene. Tengo grandes noticias. Ya tenemos vendido el cuadro. Así que si usted quiere... Podemos ir a ver al comprador. Fantástico, pues ahora mismo. La leche. Vaya, la pasma. María Encarnación Alonso Pérez, alias Marlene Mediavilla. Queda usted detenida por robo e intento de estafa. ¿Tiene usted derecho? Ahórrate el rollo, tío. Conozco muy bien mis derechos. ¿Ah, sí? Fue bonito mientras duró, tío. La verdad es que me lo he pasado muy bien contigo. Pero que muy bien. Y tú también molas. Sí, amigo, mucho, y volveré a por ti. ¡Venga, palomita! ¡Al palomar! Señor inspector, yo soy abogado y le advierto que No se preocupe. Comprenderá que antes de proceder a la detención hemos comprobado quiénes son ustedes. Y sabemos que están limpios. Sí, señor. Ahora seguramente les llamará el juez a testificar. Sí, señor, pero dígame, ¿quién era esa pájara? Oh, ni se lo puede imaginar. Una ladrona de cuidado. Este cuadro lo robó en Bélgica. Se colocaba de criada en casas que luego desvalijaba. La Interpol nos avisó de su venida a España y dedujimos que querría vender el cuadro. ¿Lo ves, Perico? ¿Lo ves? Tú eres muy confiado. Te dije, no me gusta esa mujer, Perico. No me gusta esa mujer. Tienes que empezar a coger mundo, a saber distinguir. Bien, señores. Adiós. No se moleste. Sé salir. Señor inspector, déjelo todo en mis manos. Esté al loro de la llamada del juez. Sí, señor, sí, señor. La leche, la leche.
No me cabe la camisa en el cuerpo. Dios mío, qué susto tengo. Oye, qué alegría. Del susto se me han pasado las agujetas. Hola, chatinas. Hola. Manolo, ponnos dos coñas, pero que sean dobles. Qué fuerte viene, don Arturo. Uy, uy, uy. Pero bueno, ¿qué os ha pasado si traéis la cara blanca como un cadáver? Tú déjame que me tome el coñá, a ver si el riego sanguíneo me llega a la cabeza, porque de la que nos hemos librado... Gracias a la intuición de Arturo, como siempre, claro. Me parece que voy a pedir otro coñá. Esto, Perico, quería pedirte perdón por lo maleducada que estuve ayer. No tenía derecho en ningún sentido. No, mujer, nada, olvídate, olvídate de eso. Además, yo también estuve dándole vueltas a la cabeza, no te creas. Vaya palo, ¿no? Llegar allí, encontrarme con otra señora... No, no, si no tienes por qué darme ninguna explicación. Ya me lo contó mi tío. Y aunque no supiera nada, no tenía ningún derecho, lo siento. No, no, si tengo que darte explicaciones y quiero que me las aceptes además, ¿eh? Hice el ridículo, pasé una vergüenza tremenda y yo no... Oye, oye, no exageres, no exageres tú también, ¿eh? Además ya se sabe, ¿no? Cuando una mujer toma la iniciativa... Perdona, que no exagera. Que por nada nos meten en el trullo, que te lo digo yo, en el trullo. Manolo, pon más alta a la televisión, que me parece que hablan de la selección, que es donde juega Mimi, el nuevo novio de FIFA. Anda. La noticia del día es, sin lugar a dudas, la lesión de Emilio Cantonero, delantero estrella de nuestra selección, se dobló un tobillo saliendo de su casa. El jugador está ingresado en la madrileña clínica Los Lirios, en la que se va a realizar un escáner para conocer exactamente el alcance de su lesión. Pero me cago en la leche, pero me cago en la leche. ¿Pero qué clase de tuerto me miró a mí hoy? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Manolo, cóbrame, que tengo que salir pitando. ¿Dónde vas? Acabamos de llegar, hombre. Ay, Arturo, me estresa mirarte. Tranquilo, hombre, que te va a dar algo. Que no, que tengo que ir a la clínica donde está el chaval, que seguro que necesitará ánimos. ¿Quién me acompaña? Voy yo, pero primero deja que me tome la copita, ¿eh? ¿Pero qué te vas a tomar la copa? Tienes muchos años para tomarte copas. Oye, nosotros sí. Nos vemos en casa, muy ¿eh? Bien. Vale, venga, vale. Vamos, hasta luego. Siempre por la prisa. Ha sido mala suerte. Fui a cargar la maleta y de repente un crujido y la pierna que me fallaba. La putada es que tengo para un mes, lo menos. No te preocupes. Tú ahora lo que tienes que hacer es estarte aquí quietecito. Sí, pero había luchado tanto para debutar con la selección. Jugar al fútbol es lo que más me gusta en esta vida. Después de ti, claro. Tienes razón, FIFA. Cuanto más pongas de tu parte, más pronto vas a salir de aquí. Oye, a mí me parece, chico, que esta lesión ha sido por no comer carne. No creo. Mira, Mimi, tú eres joven y los jóvenes tenéis que comer de todo. ¿Eh? Porque a mí me parece que las berzas, las zanahorias, lo verde para los caballos. ¿O lo vas a comparar con un buen chuletón de buey? Ay, Arturo, parece su padre. Perdona, que yo he sido futbolista y sé lo que digo. Y a mí me parece que un crack como tú tiene que tener a un buen profesional siempre a su lado. Bueno, venga, yo creo que ya va siendo hora de irnos y dejemos descansar al enfermo. Adiós, mi amor. Mañana adiós. Vengo, ¿vale? Chavalote, mucho gusto. Encantado. Cuidarse, ¿eh? Adiós, chatín. Arturo. ¿Qué? ¿Podría hablar contigo un instante a solas? Claro, no faltaría más. Oye, ya me estáis esperando en el pasillo. Verás, Arturo, yo no sé si tú sabes que yo aún no tengo una persona que me represente mis intereses profesionales. Y he pensado que quizá tú... Pero no tienes por qué decidirte hoy. Pero tampoco muy tarde. Alguno de los grandes está empezando a tirarme los tejos. Y... Tranquilo, que no has podido encontrar a nadie mejor que yo. Tú déjamelo a mí, que yo de esto sé. Dentro de 2 meses tú estás jugando en Europa. Figura. Gracias, Arturo, ¿eh? No has podido caer en mejores manos. Gracias. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¡Ay! ¡Qué soberano aburrimiento, oye! ¿Por qué no ponemos la tele, anda? ¡Ay, qué pesadez, de verdad! En cuanto no sabéis qué hacer, ¡a poner la tele, a poner la tele! ¡Qué alegría! Por fin se me ha quitado el tapón. Oye, os oigo perfectamente. ¡Ay! Los presidentes de los 2 grandes clubes de fútbol, Real Madrid y Barça, han sido tajantes. No entrarán en la subasta engañosa que a través de los medios de comunicación ha montado el nuevo representante de Mimi Cantonero. El señor Arturo Valdés. Reconoce la valía del jugador, pero por una vez ambos clubes se han puesto de acuerdo. No se puede negociar con una persona que hace unos planteamientos tan disparatados. Desde luego, Arturo, es increíble. Ha conseguido lo que nadie. Poner de acuerdo al Madrid y al Barça.
¿qué opina de todo lo que está oyendo? ¿Qué opino? ¿Pero qué opino? Que dentro de nada el Madrid y el Barça se van a suicidar por haber perdido la oportunidad de contratar a un crack como es Cantonero. Y sepan, porque esto quiero decirlo públicamente, que yo tengo para mi jugador las mejores ofertas de los mejores clubes de fútbol del mundo entero. Desde el Milan, el Bayern, Liverpool, que se está metiendo el Compos. Y otros más que no quiero decir para no dar pistas, pero dentro de poco va a sonar la bomba.